Aquí es. Ah, ya. Ok, vino tu mamá a hacer la cita. Perfecto. ¿Me puedes recordar su nombre? A ver. Aquí ya lo tengo. Sí. Ok. Es una prenda holgada, ¿verdad? No la quieres tan justa ni tampoco tan floja. Vale. Sí, yo la verdad te recomiendo que no esté tan ajustado porque hay muchas veces que se sienten incómodos. Sí, ya sabes que luego que te inflamas, que si te cayó mal algo de la comida y así. Pero no te preocupes, estás en buenas manos. Sí, en muy, muy, muy buenas manos. A ver. Nada más. Si me puedes dar tu nombre completo. Ok. Tu mami es la que vive en la calle de acá, ¿verdad? Ok. No, la apunto. Solamente para agradecerle la recomendación. ¿Me puedes dejar tu teléfono para que cuando ya tengamos lista la prenda te pueda avisar? Vale, a ver. Ajá. ¿Me repites el último? Ok, perfecto. Nada más déjame, pongo acá la fecha. ¿Y para cuándo lo necesitas? Vale. Sí, no, todavía tenemos tiempo. Qué bueno que viniste. Sí. A ver. Voy a comenzar a tomar tus medidas, ¿vale? Quédate. Voy a comenzar por aquí arribita. Primero, sí, vamos a hacer lo del bracito. Primero me voy a ir con este bracito. Solamente estíralo así. Ándale. Así solamente. Voy a comenzar a sacar las medidas y las voy a ir apuntando, ¿vale? A ver, el otro brazo. Tiradito así. Sí. Lo voy a poner desde acá y lo voy a llevar hasta la puntita, hasta la puntita, hasta la puntita de tus deditos. Ok. Sí. Quería cerciorarme que me dieran lo mismo porque, híjole. Una vez me llegó un cliente que tenía uno más largo que el otro. Sí. Ok.
Ahora, bájalo, ponlo así derechito. Y voy a desde tu hombro hasta abajo igual. Así. Esta medida. Y del otro lado, a ver. Lo voy a hacer lo mismo. Desde acá. Sí, no te muevas. Las manguitas, ¿las quieres justitas o si quieres que esté un poquito flojito? Tú dime, no te preocupes. Ok. Ahora voy a medir tu muñequita. Sí. A ver, préstame tu manita. Ahí está. A ver. Quiero medir tu muñequita. Perfecto. Sí, estás delgadito. Muy bien. Esto fue. A ver la otra. A ver la otra. Te voy a... Lo voy a pasar así. Muy bien. Sí. Ok. Le voy a agregar como unos 2 centímetros a las manguitas de las muñecas, ¿vale? Sí. Para que no te quede tan justo. El tema es que tú debes de sentirte cómodo. Ahora voy por el cuellito. Ahí me voy a acercar un poquito, ¿vale? Solamente me voy a acercar un poquito. Y te voy a sacar tu medida de tu cuellito, de tu cuellito, de tu cuellito. Así. Levanta bien, ándale, levántame muy, muy, muy bien. Ahí está, perfecto. Y muy bien. Voy a medir nada más tu cuellito así de alto, ¿vale? Ponte muy derechita. Sí, como soldadito. Ándale. Aquí yo voy a medir de este hasta aquí abajito, hasta aquí abajito. Sí. Sí, yo creo que eres bastante alto. Necesito, ahora te voy a medir de tu pechito. Te voy a medir de tu pecho. De aquí hasta, sí, de aquí hasta abajo, ¿vale? Te voy a medir todo tu pechito. Hasta tu ombligo. Solamente para saber hasta dónde voy a poner el último botoncito. Sí, es que para ese tipo de prendas necesito poner. Ser como muy específica. A ver. Okay. Acercar solamente un poquito.
Me voy a acercar solamente un poquito, un poquito, un poquito. Así. Y voy a medirte. Espérame, que se me está moviendo. De esta forma. A ver, infla tus pulmones. Ok. Ándale. Sí, muy bien. Y en el número. Y la parte de abajo la quieres más holgadita, ¿verdad? O sea, como que del pecho para abajo la quieres más flojita. Para que no se te note tanto la pancita. Ok. No te preocupes. De eso me hago cargo. A ver. Te voy a medir esta parte de acá. De acá de los hombritos. Tus hombritos. Y ahora del otro lado, a ver acá, del otro lado, sí, ya casi terminamos. Sí, esto es bastante rápido, la verdad. Lo tardado es hacer la prenda. Ok, ahora nada más en donde está tu ombliguito voy a hacerlo nuevamente, pero alrededor, ¿vale? Para que veamos qué tanto vamos a necesitar de tela aquí. A ver. Ok. Nos falta. ¿Solamente quieres la prenda de la parte de arriba? Mira, mira, voy a hacer algo. Te voy a medir tantito otras partes que me van a ayudar. Sí. Ok, a ver. Entonces, no te me vayas a mover, ¿vale? No te me muevas. No te me muevas. A ver aquí. Y te voy a medir. Te voy a medir. Te voy a medir. Perfecto. Ahora. De aquí. Así. 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 Ahora, de acá, de este lado, te voy a medir muy bien. Muy, muy, muy bien. Ahora, de acá para acá bajito, para acá bajito. Déjame lo apunto y voy a pasar con el pantalón que me dices. A ver, primero que nada, ¿qué talla eres? Vale, nada más es como para darme una idea. Sí, pero no, no te preocupes. Yo ahorita te miro todo para que te quede súper, súper bien.
Sí. A ver, levanta tus bracitos así. Te voy a medir la cadera, ¿vale? Me voy a acercar tantito. Y voy a medir la cadera. Tú respira normal. Tú respira normal, normal, normal. Ahora, quiero ver la medida. Voy a medir otra vez porque como que se me zafó tantito. Así, tú respira normal. Normal, normal, normal. Muy bien. ¿Alguna vez has ido a algún lugar a que te hagan esto? ¿No? ¿Es tu primera vez? ¡Ay, qué padre! La verdad. A ver, ahora lo que voy a hacer es medir de tu cadera para abajo. ¿Los quieres rectos, acampanados o un poquito ajustaditos, como entubados? Rectos, ok. Bueno, entonces ayúdame, no te me vayas a mover. Voy a medirlo y lo voy a medir, lo voy a medir. Ahora del otro lado. Para que queden igualitos, ¿vale? No te me vayas a mover. A ver, aquí lo voy a poner en tu cintura. Aquí lo voy a poner en tu cintura. Sí, no te preocupes. No, no, no. Si te da cosquillas, me dices, ¿vale? Ahí está. Perfecto. Sí, es que es más rápido. Y te gustaría después, más adelante, que hagamos más prendas. Estaría padrísimo. Estaría muy, muy, muy cool. A ver, voy a desde tu ombliguito hasta la ingle, ¿vale? Entonces, voy a agarrar. Sí, a ver. Quédate así. Quietecito, quietecito. Sí, abre tantito tus piernas. Ahí está. Sí, solamente quiero medir. Perfecto. Sí, le voy a dejar igual, unos 2 centímetros. Sí. Para que no te sientas tan justo y que cuando te sientes te puedas sentar bien y que estés cómodo. A ver. Creo que te quiero preguntar que si tú quieres que te haga una fajilla o algo así. ¿Te gustaría? ¿Cómo de qué grosor? ¿Cómo así? A ver, déjamelo, chico. A ver, lo voy a checar. Voy a checar la medida. Sí, solamente. Así lo vamos a. Bien. Y otra vez lo voy a. Es que ahora en esta medida tengo que dejar un poquito más. Porque como vas a traer la camisa y todo eso, lo de arriba y encima la fajilla, por eso quiero medirte de nuevo, ¿vale? Te voy a medir acá. Aquí, aquí. Tú respiras normal, no te preocupes, no. No sumas el abdomen, porque si lo sumes, ¿qué tal si te lo hago de otra medida? Y la verdad, no queremos eso, porque queremos que todo quede muy, 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 muy bien, ¿verdad? Sí. A ver. Muy bien, me parece perfecto. Va a quedar increíble, increíble tu outfit.
Sí, con tus prendas. Lo mejor es que es como entre los dos. ¿Sabes qué me faltó? Medirte los tobillitos, lo circular. Te voy a medir tantito. Sí, déjame. ¿Te quieres sentar? Como quieras, yo no tengo problema. Ok, digo, si quieres, siéntate tantito. A ver, quédate ahí. Y yo lo voy a medir, ¿vale? Me voy a agachar tantito. Y lo voy a medir poco a poquito. Sí, aquí. No te preocupes, solamente quiero medir esto para apuntarlo y que quede perfecto. A ver, del otro lado. Me voy a agachar para medirte este lado. Así, nada más no me muevas el pisito, ¿vale? Vale, perfecto. Muy, 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 muy bien. A ver. Si quieres, ya te puedes levantar. Pues yo ya apunté todo. Ya nada más sería cuestión de ver si me vas a dejar algún anticipo. O. Ah, ok. Entonces viene tu mami. Vale. Muy bien, entonces nada más sería eso. Te lo tengo para esa fecha que lo necesitas. Si quieres, puedes pasar 2 días antes para ver si ya están y te lo puedo entregar desde ese día. Sí. Cualquier cosa, yo te mantengo al tanto, te marco, te mando un mensajito. Sí, no te preocupes, de hecho, si veo a tu mamá, le digo. Sí, me queda súper cerquita aquí. Vale. Muy bien. Bueno. Muy bien. Me parece perfecto. Bueno, entonces te aviso y pues tú también cualquier cosa, si deseas hacerle algunas modificaciones, házmelo saber, ¿vale? Ok. Nos vemos pronto. Bye.